Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En esta ocasión estamos ubicados en la variante de Mocoa San Francisco. Vamos a realizar un vuelo en este sitio. Ya tenemos todo listo. En este momento ya el dron ya está conectado a los satélites. Tenemos en el momento 13% de batería. Y la idea de este vuelo es volar hacia el frente donde estamos ubicados y ver qué podemos encontrar por estos lugares. Entonces vamos a iniciar con el vuelo. Voy a terminar de configurar algunas opciones del dron y ya iniciamos. Listo, ya el dron ya se encuentra completamente listo para despegar y vamos a calentar motores. Take off. Listo, vamos a despegar. The home point has been updated. Please check it on the map. Vamos a configurar la altitud de retorno a casa. Vamos a reducirla a 170 metros. En el transcurso del vuelo ya miramos si la aumentamos o la disminuimos, dependiendo a la altura a la que lleguemos con el dron. Vamos a avanzar. Vamos a ir ascendiendo también un poco. E iniciamos a grabar. Vamos a acelerar. Ya estamos en velocidad crucero, 42.5 kilómetros por hora. Y alejándonos, ya vamos cerca a los 300 metros de distancia y 20 metros de altura desde el punto de despegue. Vamos a avanzar un poco más. Creo que a la izquierda podemos mirar el puente donde termina esta carretera. Sí, efectivamente ahí está. Vamos a acercarnos un poco hacia ese sitio y ascender de igual manera. Vamos a bajar un poco el gimbal y seguimos avanzando. Vamos a ascender a aproximadamente unos 120 metros. Nos acercaremos un poco más y regresaremos para volar hacia otro sitio. Ya llegando a 105 metros de altura, cerca de los 700 metros de distancia. Y vamos a detenernos en este punto. Vamos a volar hacia atrás en este momento y retomamos rumbo hacia el frente donde estamos ubicados. Viramos hacia la derecha y continuamos con nuestro rumbo inicial. Vamos a acercarnos hacia donde se mira ese derrumbe que está hacia nuestra derecha y vamos a mantener la altitud, ya que estamos cerca como a la base de las nubes. Entonces, para no perder visibilidad, vamos a mantenernos a esta misma altura y continuamos en alejamiento. Bueno, ya llegamos a los 1200 metros de distancia. Tenemos muy buena señal, conexión a 19 satélites en el momento. Vamos a ascender un poco más. Vamos a llegar a los 150 metros. Y vamos a virar un poco hacia la izquierda.
Vamos a avanzar un poco. Estamos a una altura de 155 metros y llegando a los 1600 metros de distancia. Y vamos a ascender a unos 180 metros en este momento. Estamos acercando por acá unas aves, pero no hay problema. Vamos a seguir avanzando y ver qué podemos encontrar en este sitio. Desde la carretera, cuando nos acercábamos a este lugar, se lograba divisar una cascada. Vamos a ver si la podemos encontrar. Y acá adelante podemos observar un río. Ya estamos llegando a los 1900 metros de distancia. Este, si no me equivoco, creería que es el río Mocoa. Un poco el gimbal y seguimos avanzando y vamos a ascender a los 200 metros. Tenemos 78% de batería y buena señal desde el control hasta el dron y 17 satélites en el momento. Bueno, vamos a girar hacia la derecha, que aparentemente en este sitio logro ver algunas gotas de lluvia, entonces vamos a regresar un poco. Vamos a pasar cerca aquí hasta estos árboles. Sí, efectivamente sí está lloviznando un poco en este sitio. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Estamos a 2.350 metros de distancia. Bueno, en este sitio me voy a detener y voy a configurar nuevamente la altitud de retorno a casa en 276 metros. La vamos a dejar. Vamos a ascender a unos 220 metros. Vamos a bajar un poco la vista con el gimbal. Bueno, llegamos a los 230 metros de altura y acercándonos a los 2500 metros de distancia. Vamos a avanzar lentamente, vamos a alzar nuevamente la vista con el gimbal. Y avanzaremos un poco más y ya regresaremos para volar hacia el lado contrario desde donde estamos ubicados. Bueno, tengo una interferencia en la señal. Estoy perdiendo la conexión en este momento. Se desconectó el dron. Bueno, ya conectamos nuevamente. Bueno, nuevamente perdimos conexión. Aparentemente en este sitio hay alguna interferencia. Puede haber alguna antena, pero puedo ver que el dron ya está realizando el proceso de retorno a casa. Está ascendiendo la altitud de retorno. Y a pesar de que no tenemos en este momento conexión, tengo plena confianza de que el dron regresará hasta donde estamos ubicados. Aunque sí lo pone a uno un poco nervioso esta situación. Pero bueno, ya recuperamos nuevamente la señal. Vamos a avanzar un poco. Y vamos a descender. Voy a cancelar el retorno a casa y vamos a descender para no perder visibilidad aquí en medio de las nubes. Listo, estamos a 220 metros de altura. Vamos a acercarnos un poco a los árboles y continuar volando hacia el sitio donde estamos.
Vamos a alzar el gimbal. Y vamos a virar un poco hacia la izquierda. Bueno, continuamos descendiendo, estamos a 119 metros de altura, 1800 metros de distancia. Y vamos a virar a la izquierda. Vamos a bajar un poco el gimbal. Y este es el derrumbe que mirábamos en un principio. Vamos a acercarnos a este sitio. Vamos a alzar el gimbal. Y vamos a ascender. Estamos teniendo interferencias en este momento con la señal. Vamos a regresar y volar hacia el lado contrario en este momento. Vamos a mantener la misma altura, elevar el gimbal y regresamos. Ya estamos a cerca de 250 metros de distancia, vamos a ir descendiendo. Ya logro escuchar el dron. Y ahí es donde estamos ubicados. Ya tengo la referencia visual del dron, vamos a ubicarlo al frente donde estamos en este momento. Y viraremos la vista. Acercarnos y vamos a aterrizar. Listo, amigos, hemos llegado aquí al punto de partida. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del video. Recuerden darle like, comentar si les gustó este video y suscríbanse al canal para estar pendientes a los próximos videos que estaremos subiendo en los próximos días.